close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, you were no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we desire. Acompañado de Paula, buena compañía te has buscado. Adelante, venid para aquí. No seáis tímidos. Hola a todos. Guillermo, qué emocionado, ¿no? Sí, la verdad, muy contento de llegar hasta semifinales y de la verdad de poder compartir este momento con mi acompañante Paula, que la tengo mucho cariño y súper emocionado. Míralo. Vamos a quitarnos los chungos rápido, ¿vale? ¿Te parece? Vamos a empezar con el que te dio no en, en audiciones. Vale. Risto, es tu turno. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Efectivamente, digo, efectivamente, sí. Risto, sí. Oye, no pasa nada. A ver, Guille, bienvenido de nuevo y enhorabuena por estar en la semifinal. Muchas gracias, Risto. Esto ya es un logro de por sí y con eso ya te tienes que quedar, que nadie te lo puede quitar. Has actuado en una semifinal de Got Talent. Yo solo no voy a hacer ningún comentario técnico, sigue sin enamorarme la disciplina que practicas, pero no significa nada. Hoy sabes que además encima no voto, o sea que no, todavía significa menos. Pero sí te voy a decir una cosa, cuando te he visto me he dado cuenta de cómo cambia la mirada cuando uno es padre. ¿Sabes lo que he pensado cuando te he visto aparecer sobre el escenario? No. Este chico ya me come bien. ¿Comes bien, Guille? Sí. ¿Comes de todo? Bueno. ¿Qué es bueno? A ver. Pues, a ver, la verdura me cuesta un poco comerla, pero la guarrería me gusta mucho. No puede Guille, ser. Guille, no te preocupes, que a mí cada vez que me ve me dice lo mismo. Porque en el fondo no es un complejo de abuela, no, en el fondo le toca las narices que haya gente más delgada que él. Eso también, eso por supuesto. ¿Cómo le queda el smoking? Vamos, con una segunda piel. Míratelo, míratelo. Con ese modelito me gustaría verlo. No hay dinero en el mundo para que yo haga eso. Me cago en 10.
Ahora mismo iniciamos un telemaratón. ¡Sí! Vamos, abrimos una cuenta donde la gente puede poner pasta para que Risto se ponga este traje. Bad. A mí me ha parecido un número, Guille y Paula, precioso. Muchísimas se me ha puesto gracias. Los pelos de punta. Yo cuando te vi estoy dando vueltas con la tapadera de la fiambrera, digo, ¿pero qué es eso? No entendía qué es eso. Pues la verdad es una tabla que se utiliza para cuando los patinadores no están en pista, trabajar en casa, que es la segunda parte del trabajo de todo deportista, y es muy parecida al eje de los patines, entonces ayuda a que luego cuando estés en pista te sientas más seguro en las piruetas y a verlas practicando. Si lo hubiera tenido yo de chica, no le hubiera partido todas las macetas a mi madre del pasillo. Porque mi madre me tiró los patines. Yo te estaba viendo... Y yo decía, qué suerte tiene esta generación. De verdad, tenéis suerte porque vuestros padres entienden que esto es un deporte y que es arte y que podéis ganaros la vida haciendo esto. Mi madre lo único que veía era eso, que eran cuatro ruedas y que la niña era para allá, para el pasillo, para acá, para el pasillo, para allá. Una vez abrió la puerta y caí por las escaleras. De verdad lo digo. Y igual, entonces, igual tu madre también vio que igual no había futuro ahí, ¿no? Que dijo... Eso ya te lo digo. Pero antiguamente no se entendía. Y ahora tenéis mucha suerte porque los padres apoyan estas disciplinas y puedes llegar a ser un Billy Elliot. Te digo una cosa, Paz. Con tu historia me he dado cuenta que las madres son las primeras Risto Mejide de nuestras vidas. Sí. Es verdad. A mí me ha quitado la ilusión de muchas cosas. ¿Verdad o no? Totalmente. Solo te falta la zapatilla en la mano. Dani. Bueno, Guille, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tengo una sensación? ¿Te lo has pasado mejor hoy o en audiciones? Me lo he pasado mejor hoy. Y se ha notado mucho, lo has disfrutado. También era porque necesitabas más escenario para patinar tranquilo. He estado más seguro y me he sentido muy cómodo. Además, he tenido a mi acompañante Paula, que igual estábamos igual de nerviosos los dos y nos apoyábamos el uno al otro. Compartido nervios. Yo te he visto disfrutar mucho, has vuelto a hacer la disciplina del spinner, que a mí me encantó eso porque no lo había visto en la vida. Te he visto disfrutar mucho, se ha transmitido. Enhorabuena. Buena semifinal, Guille. Guille, yo quiero felicitarte desde que has salido ya al escenario, además muy bien acompañado. He dicho, bueno, es que esto lo que vamos a vivir ahora mismo va a ser increíble. Esa técnica que tienes, verte en un escenario más grande, que yo creo que te lo dije, digo, qué pena, a ver si en semifinales llegas para poder verte amplio y que puedas hacer las cosas bien a gusto. Y hay que decir las cosas, gracias a Dani y a mí, estás aquí en semifinales, si es que estás aquí. Muchísimas gracias, no se podía perder. ¡Felicidades! Gracias. Mucho talento. Lo siento, pero hay que decirlo. Muy bien, pues Guille, Paula, muchísimas gracias. En manos de nuestro público estáis. Nos vemos luego. ¿Sabes cuál es el siguiente paso? Dale a este botón, al rojo.